Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues aquí en un video más donde les presento mis coronas de Cristo y sus flores. Pues miren, ahorita están las flores muy de un color muy suave, muy tranquilito el color, así como rosita bajito. Entonces, ahí están las coronas de Cristo de aquí del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Para que veas nuestras coronas y las flores que tenemos aquí. Y pues un saludo para toda la gente que conoce ya Rinconcitos de Lagos de Moreno, que les gustan nuestros videos de varias partes de aquí de México. Ya nos marcan de Tijuana, de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Tlaquepaque, de Zapopan, de León, de Celaya, Guanajuato, de La Chona también. Entonces, pues un saludo para nuestros suscriptores y para la gente que también por primera vez esté viendo nuestros videos. Pues si te gustó este video que estás viendo, te pido un like, pues para seguir creciendo y seguir ofreciéndote más videos de nuestras ninfas. Bueno, pues un saludo para toda la gente que ya conoce aquí al canal. Pues aquí dándote un recorrido por mis jaulas para que veas mis ninfas y mis agapornis. Ese canto suavecito que se oye de las ninfas es de las ninfas que me acabo de traer del criadero de Lola Ortiz y Lucía, su hija. Ellos son los nuevos integrantes que están cantando ahorita. No más que si me arrimo a grabarlos, dejan de cantar. Mejor aquí estoy grabando mis agapornis y ellos están cantando. Ahorita te voy a pasar en unas imágenes de ellos dos. Son dos machitos que me traje de allá del criadero de Lola. Entonces vamos a que veas estas dos ninfas. Mira, amigo del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues estos son mis dos machitos. Me preguntas que cuánto me costaron, que en cuánto me los dieron, pues me salió en 700 pesos cada uno. Sí me animé a comprarlos porque ya vienen cantando, ya están cantando los dos y hacen un canto muy suavecito, diferente al canto de los míos. Pues es las nuevas mascotas que van a estar aquí en Rinconcitos. Los tengo en esta jaula pequeña, pero los voy a cambiar a la jaula grande ya para que estén más a gusto. Pero como ahorita están chiquitos, quiero que aquí estén tranquilos y se estén criando, acabando de criar. Y ya agarren cuerpo también para poderlos separar con los demás machos. Y aquí tengo este otro agaporni, esperando madurar para ver si me empiezan a procrear o a estar sacando. Ya veré si son machos o hembras. Mientras aquí los tengo cumpliendo los 7 meses o el año para empezar a reproducirlos.